Laprensa.mx presenta. Bienvenidos amigos de la prensa, amigas. Como todos los años, venimos para dar inicio a lo que es la temporada que se avecina de nuestra Liga Mexicana. Este año es una recepción. Este es nuestro quinto año ya. Por ahora, la Liga Mexicana de esta cuarta etapa de toda la historia de los Broncos de Reynosa. Y pues nada, quiero darle la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Sé que hacen un esfuerzo muy grande por venir. Se les agradece infinitamente. Antes que nada, quiero darle la bienvenida oficialmente a Felipe Rodríguez, que es el nuevo gerente deportivo de nuestra organización. Felipe, bienvenido. Nos espera un reto importante, dado que en la temporada pasada no fueron los mejores resultados que todo el mundo hubiésemos querido, y este año, como tú ya lo has visto, que te incorporaste con nosotros por el mes de octubre, pues ya viste que hemos trabajado a marchas forzadas y a dobles tiempos, pues para cumplir con todas las expectativas y tratar de ser un mejor papel más digno esta temporada. Bienvenido y la mejor de las suertes. Igualmente con Leo. Leo es el amigo ya de todos nosotros aquí de Reynosa, en lo particular un amigo desde hace muchos años. Bienvenido, Leo. Y igualmente, ¿no? Siempre con la camiseta bien puesta de los Broncos. Y sé que con tu experiencia, con la experiencia de Felipe, y con lo poco que pueda aportar un servidor, vamos a hacer un papel más digno. Y hacer un espectáculo en esta comunidad, en nuestro deporte, que es el béisbol. Y claro, también quiero darle la bienvenida. El año pasado no se la di porque llegó a media temporada o un poquito más adelante de la media temporada, ya con la papa muy caliente, Mario Mendoza, que este año le estamos dando toda la confianza. La organización ha puesto toda la confianza en manos de él, un hombre de mucha experiencia de béisbol, con gran capacidad, y bueno, por la decisión que hemos tomado de darle la continuidad es porque creo que nuestra organización se ha caracterizado por seguimiento, y eso se puede ver en el roster, se puede ver en extranjeros, y ahora mismo se está viendo en el cuerpo técnico. Mario, bienvenido, la mejor de las suertes este año. Pues qué te puedo decir, te pido el campeonato, pero bueno, el frente también quiere ganar y va a ser una competencia muy, muy interesante, ¿no? entre todos los equipos. Bienvenido a todos, muchachos. Y bueno, ahorita le pasaré el micrófono a cada uno de ellos, ya que ustedes tengan preguntas. Ahorita quisiera hacer darles una breve información, porque sé que hemos estado un poquito cortos, por llamarlo de esa forma, en el sentido informativo, pero créanme que no ha sido porque no sabemos o no hemos querido hacer las cosas. Una conferencia de prensa siempre la hemos sacado allá por los finales de febrero, la conferencia oficial, por llamarlo de esa forma, y posteriormente pues vienen otras ruedas de prensa, ¿no? Que ya son más informativas y en el sentido deportivo estrictamente. En este caso nos hemos retrasado un poco porque no teníamos uno de nuestros principales ejes comerciales, en el sentido ¿cómo lo puedo decir? Patrocinio, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Y aprovecho el tema que estoy tocando ahorita para darle las gracias infinitamente a Miller Light. Ya saben, ya empezamos entrenamientos, ya estamos entrenando en el Onésimo Magallán. De hecho, por ahí ya tuvimos un juego de exhibición el fin de semana pasado. Ya van aproximadamente
más de 15 días entrenando. El plantel mexicano ya está completamente integrado. Por ahí en los extranjeros, pues ya se incorporaron algunos de ellos. Y quiero hacer mención brevemente de los refuerzos extranjeros con los que Broncos ha. Confiaron en ellos, ¿no?, para traerlos en esta temporada. Uno de ellos es un pelotero muy conocido por todos nosotros aquí del Valle de Texas, prácticamente aquí en Reynosense, Jesse Gutiérrez. Otro muchacho que viene con grandes expectativas para nosotros y a mí, y conmigo en particular. Lo seguimos y lo que vimos en él es un poder netamente honorero, por llamarlo de esa forma, y en lo cual pues, estamos poniendo muchas, con todas las esperanzas nosotros en los servicios de Valentino Pascucci. Él viene siendo, vendría a cubrir un jardín o la posición de bateador designado. Otro de los muchachos, Valentino Pascucci, por cierto, y Jesse Gutiérrez. Valentino llega el viernes, se reporta con nosotros el viernes, y Jesse Gutiérrez se reporta con nosotros el lunes. Otro de los extranjeros, y cual ya está aquí, es Paolo Segura, su pitcher abridor, que los números de él fueron los mejores números en la Atlantic League, la Liga Independiente, la liga más fuerte de Estados Unidos, donde todos aquellos peloteros que no tuvieron la suerte o la oportunidad de estar en una organización de las ligas, van a esa liga en una forma de estar activos, en una forma de estar preparados para cualquier llamado que se presente en Estados Unidos o en cualquier otro país. En este caso, Pablo Segura fue observado por nosotros, los números de él están pues son muy atractivos, esperemos así como fue la temporada pasada en Atlantic League, esta temporada aquí con nosotros sea igual o mejor. Pablo Segura ya se encuentra con nosotros, tendrá una semana, más o menos ya practicando, y bueno, pues todas las expectativas están puestas en él. Otro de los muchachos que ya están aquí con nosotros, Pablo Segura es un pitcher abridor. Otro de los muchachos que está con nosotros es Jesse English, es un pitcher relevo, pitcher zurdo, con experiencia de grandes ligas. Que también de igual forma el año pasado tuvo por ahí su tacita de café, como le dicen, el error en una organización de Estados Unidos y posteriormente culminó en la Liga del Atlántico con un porcentaje de carreras muy atractivo y bueno, es un ponchador nato que esperemos que venga a darle mucha fuerza a nuestro bullpen, el cual yo veo al bullpen. Y se lo digo honestamente, lo veo más fuerte que cualquiera de los 4 años que hemos tenido. Entonces, Jesse Ingrid ya se encuentra con nosotros y pues también le deseamos la mejor de las suertes y todas las esperanzas están puestas en él en lo que se refiere al relevo. Hay esas 4 posiciones y la quinta posición pues está vacante. Por ahí nos acaba de llegar un extranjero, Wellington Lotel, un jardinero que viene a ganarse un puesto. Sin embargo, no porque esté aquí quiere decir que él vaya a ser un cliente. Buenos días a todos ustedes. Ahí se les entregó la información que tienen en la mano. Lo que viene lo que son los jugadores de control de acuerdo de como ya se comentó, el día 2 de marzo jugamos contra una selección aquí en Reynosa, en Madrigal, y el día 3 jugó en Río Bravo. Ustedes pueden ver el 7 de marzo, que es jueves, tenemos tiempo a la ciudad de Monterrey para jugar una decisión contra Sultanes. Es a las 7 de la noche se juega ahí en Monterrey. Durante el día 9 de marzo contra una selección local estaremos en Matamoros. El día 10 estaremos en Nuevo Laredo contra Sultanes de Monterrey. El 16 vamos a ir a Altamira, Tamaulipas contra una selección. El día 17 en Ciudad Victoria contra Sultanes de Monterrey.
El 19 de marzo está programado aquí con resultados en la calle. Por confirmar el estadio. Sí, estamos. Pues confirmaremos el estadio, vamos a estar jugando con resultados de Monterrey, ahí en Macal. Y el 21 de marzo vamos a una selección local aquí en Reynosa. Esos serían los fuertes juegos de pretemporada. Ahí cualquier información que nos salga o si hay algún otro juego por ahí se lo vamos a ver en